¿Qué tal, amigas y amigos universales? Yo soy José Tejeda, de su canal de siempre, El Universo y Algo Más. Como de costumbre, es un placer estar con ustedes y esta vez vamos a continuar con la miniserie que iniciamos en el video anterior sobre el catálogo de Messier, la lista de 110 objetos astronómicos que ideó Charles Messier para distinguir a los cometas que él originalmente perseguía de otros objetos. Si aún no lo han visto, y para que puedan darle continuidad a dicha serie, pueden ir al video anterior. Les dejo el enlace en la descripción. Recordarles que esta serie está dedicada al astrónomo Ramón Cáceres, y les invito a escuchar su programa Astronomía para Todos, cada domingo a las 5 de la tarde por Radio Amistad 1090 AM. Localícelo por la web www.amistad1090.com. Como prometimos, en esta ocasión vamos a presentar tres objetos del ya mencionado catálogo de Messier, los cuales se pueden observar a simple vista desde la Tierra. Hablaremos de M1, la nebulosa del cangrejo, M13, el gran cúmulo de Hércules, y M31, la gran galaxia de Andrómeda. Quédese hasta el final para que disfrute el contenido. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que reciban las notificaciones de cada trabajo que realizamos para ustedes con mucha dedicación y entrega. Comencemos con nuestro primer objeto, la nebulosa del cangrejo, M1 o Messier 1. Esta hermosa nebulosa es probablemente la más estudiada a lo largo de la historia. Es un resto de supernova tipo Pleirón, es decir, que su energía procede de la rotación de un pulsar y no del material arrojado al medio interestelar durante la explosión de la supernova. La nebulosa fue observada por primera vez en 1731 por John Beavis y documentada como una estrella visible a la luz del día por astrónomos chinos y árabes el 4 de julio de 1054. La explosión se mantuvo visible durante 22 meses. Según los registros de estos astrónomos, la explosión de la supernova fue visible a plena luz del día durante 23 días, brillando 6 veces más intensamente que Venus. De noche, permaneció visible a simple vista durante 653 días, es decir, más de 2 años. Con este objeto, Charles Messier comenzó su catálogo de objetos no cometarios. La nebulosa está situada a una distancia de aproximadamente 6.300 años luz de la Tierra en la constelación de Tauro, y la misma tiene un diámetro de 6 años luz y su velocidad de expansión es de 1.500 kilómetros por segundo. La estrella que se convirtió en supernova y dio origen a la nebulosa del cangrejo mediante su explosión es llamada estrella progenitora. Se cree que pudo haber tenido entre 8 y 12 masas solares. Para que esta nebulosa pueda ser observada, se requieren unos prismáticos o telescopios y estar fuera de la contaminación lumínica de las ciudades. El siguiente objeto a mencionar es M13, denominado el Gran Cúmulo de Hércules, también conocido como Objeto Messier 13. Es un cúmulo globular de la constelación de Hércules. Es uno de los más de 150 cúmulos globulares que orbitan la Vía Láctea. Fue descubierto por el astrónomo inglés Edmond Halley
en el año 1714 y añadido posteriormente por Charles Messier en su famoso catálogo de objetos astronómicos. M13 se encuentra aproximadamente a una distancia de 22.200 años luz de la Tierra y contiene alrededor de 300.000 estrellas en una esfera de unos 160 años luz de diámetro. La concentración de estrellas en el centro es hasta 500 veces superior a la que podemos observar en nuestra región del sistema solar. Se calcula que este cúmulo tiene unos 11.700 millones de años y todas las estrellas que podemos ver en su interior tienen la misma edad. Este cúmulo se aprecia de color amarillento debido a la gran cantidad de estrellas gigantes rojas que contiene. Su luminosidad es similar a la de 500.000 soles, aunque su masa, determinada por el estudio del dinamismo de sus estrellas, está situada en la banda de 600 a 800 mil veces la solar. Evidentemente, una buena parte de sus estrellas son astros invisibles como enanas blancas y estrellas de neutrones. Todas las estrellas variables son asequibles a telescopios de aficionados a partir de los 200 milímetros de abertura, equipados con cámara y un buen mapa de cúmulos. Para un telescopio de aficionado, M13 es resoluble en estrellas a partir de un instrumento de al menos 10 centímetros de abertura. Probablemente el cúmulo de Hércules es el más espectacular que podemos observar en el hemisferio norte. El tercero y último objeto para este video es M31, también conocido como la Gran Galaxia de Andrómeda, Galaxia Espiral Messier 31. Esta es una galaxia espiral con un diámetro de 220.000 años luz en lo que concierne a su halo galáctico y de unos 150.000 años luz entre los extremos de sus brazos. Es el objeto visible a simple vista más lejano de la Tierra, ubicado a 2.5 millones de años luz de nosotros. Es, junta con nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, la más grande y brillante de las galaxias del grupo local, que consiste en aproximadamente 40 pequeñas galaxias más 3 grandes galaxias espirales que son Andrómeda, la Vía Láctea y la Galaxia del Triángulo. La galaxia se está acercando a nosotros a unos 300 kilómetros por segundo, esperándose que ambas, Andrómeda y la Vía Láctea, colisionen en unos 5.860 millones de años, fusionándose en una gran galaxia mayor, la cual científicos ya han nombrado como la Actómeda. Algunos científicos creen que la Vía Láctea contiene mucha más materia oscura y podría ser más masiva que M31. Sin embargo, observaciones recientes del telescopio espacial Spitzer revelaron que M31 contiene 1 billón de estrellas, excediendo por mucho el número de estrellas de nuestra galaxia. La primera observación telescópica de Andrómeda corresponde a Simon Marius en el año 1612. En el 1764, Charles Messier la incluye en su catálogo con el número 31, dándole erróneamente el crédito de su descubrimiento a Marius en vez de dárselo a Asofi, quien fue un astrónomo de origen persa. Andrómeda posee una gran cantidad de galaxias satélite, siendo la más notable de ellas la galaxia del Triángulo, la M32, la M110, la NGC 185
y la NGC-147. Todas, excepto la primera, son galaxias elípticas enanas, sobre todo las tres últimas, que suelen ser clasificadas también como galaxias enanas esferoidales. Se piensa que la galaxia de Andrómeda nació hace aproximadamente 10.000 millones de años a consecuencia de la fusión de numerosas protogalaxias, es decir, galaxias primitivas que aún no se han formado, las cuales acabaron por formar su bulbo y su disco. La galaxia de Andrómeda es fácilmente visible a simple vista bajo el cielo verdaderamente oscuro. Dicho cielo solo lo podemos encontrar en relativamente pocos lugares, normalmente en zonas aisladas, lejos de los núcleos de población y fuentes de contaminación lumínica de las ciudades. Como hemos podido observar, estos objetos son grandes maravillas de nuestro universo conocido, estudiados por los científicos y astrónomos del mundo, para que tanto nuestra generación como las venideras podamos conocer de su existencia y poder admirar la belleza de nuestro inmenso e infinito universo. Hasta aquí la presentación de estos tres objetos del catálogo de Messier. Espero que haya sido de su total agrado y que les sirva de mucho conocimiento. Gracias por ver el video. Comenten y compartan con sus amigos. Nos comunicamos en el tercer y último video de esta serie con los objetos M41, M42 y M45. Espérenlo.